Estamos a pocos días de la apertura del servidor global de la última gran entrega de la franquicia más popular de Yoko Taro, Nier Reincarnation, y estas son 7 cosas que debes de saber para estar preparado antes de comenzar a jugarlo. Y si estás interesado en conocer más del juego, su lore, gameplay y otras curiosidades en un futuro, nada mejor que suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día con todos los videos que trabaje sobre este juego. Número 1. La fecha de lanzamiento. El servidor global apertura exactamente este 28 de julio y el juego estará disponible tanto para Android como iOS en sus respectivas tiendas. Anteriormente estaba bloqueado para muchos países latinoamericanos, impidiéndonos poder pre-registrarnos, pero tal parece que han quitado este bloqueo regional y ya podemos hacerlo para ser notificados una vez esté disponible. Hasta el momento han anunciado en redes sociales que el juego ya superó más de 600.000 preregistros entre ambas tiendas de móviles, donándonos así algunos materiales de mejora y, lo más importante, gemas para el gacha. Sobre los idiomas disponibles, AppLibot, desarrolladores del juego, todavía no han confirmado nada al respecto, pero viendo cómo la beta y las redes sociales solo se manejan en inglés y coreano, lo más probable es que solo lo tengamos en esos dos idiomas, tanto en doblaje como en interfaz. Tampoco se sabe si podemos elegir entre doblaje japonés e inglés, pero tal parece que la versión global solo va a manejar este último. Este es un juego gacha. Y si no conoces el término, son juegos que utilizan un sistema tipo lotería en donde podemos usar la moneda del juego para intercambiarlo por oportunidades y conseguir ítems y personajes al azar para poder usarlos en la historia. Claro, las mejores cosas tienen porcentajes de aparición muy limitadas y básicamente el juego te incita a gastar dinero real para tener más oportunidades en el gacha. Por lo mismo, muchas de las mecánicas están atadas a este sistema, obligándonos a usarlo para mejorar nuestros estatus y hacernos más fuertes para superar las partes más difíciles del juego. Es un juego muy automático. Si bien el juego goza de un apartado visual impresionante para los estándares de un producto para móviles, muchas de sus mecánicas se juegan en automático. La exploración la podemos automatizar para que la niña recorra los pasillos lineales de la jaula por su cuenta, y en las batallas nuestros personajes atacan de forma automática, solo pudiendo elegir qué habilidad especial utilizar si la tenemos disponible. Cosa que, de querer, también podemos automatizarlo para prácticamente que el juego se juegue solo. Viniendo de haber jugado principalmente la franquicia en sus juegos de consola y su gameplay action RPG, esta es una de las cualidades más débiles de Reincarnation, ya que me parece una oportunidad mal aprovechada con un gameplay casi inexistente. Pero entendiendo las tendencias que se manejan en estos juegos gacha actualmente, tampoco es de sorprendernos esta forma de jugar y avanzar en su historia. Está enfocado en contar una historia. Nier Reincarnation está muy enfocado principalmente en contarte su historia, y es por eso que la mayoría de sus modos de juego contienen cinemáticas, mini novelas visuales, historias adicionales para los personajes y, por supuesto, la historia principal. En Japón, las misiones de la historia principal ya concluyeron con su primera temporada de 12 capítulos, y se espera pronto el anuncio de su segunda parte. Yoko Taro en entrevistas ha confirmado que la estructura principal de la narrativa de Reincarnation ya está planificada y que su historia sí tiene un final, aunque claro, este tipo de juegos puede extenderse si se mantienen populares a largo plazo, por lo que puede que no veamos su conclusión muy pronto. La historia nos lleva al mundo de la jaula, inmensas edificaciones de misterioso origen que tendremos que explorar por medio de Fio, una misteriosa niña que fue arrojada a este sitio sin sus memorias, y en conjunto de Mama, quien se ha propuesto hacer de guía, atraviesan múltiples obstáculos para corregir las memorias de las armas que están siendo corrompidas. Cada capítulo nos muestra las memorias de un personaje al cual le pertenece dicha arma, en donde conoceremos sus pasados en búsqueda de purificarlos de variaciones que corrompen el flujo natural de su historia. Es de destacar que hasta el momento el juego cuenta con múltiples personajes bastante variopintos entre ellos, cada uno con su propia historia que, muy al estilo de los Nier, podemos esperar que sean tristes y agridulces de conocer. Pertenece al universo de Nier. Si bien en entrevistas y algunos artes del juego nos han dejado claro que Reincarnation existe dentro del mundo de Nier y por ende también de Drakengard y en menor manera Sinnoh Alice,
es un misterio en qué parte de la compleja cronología de este universo se encuentra ubicado. Aunque hay muchas teorías que involucran estar atrapados dentro de un servidor Yorha, ser parte de un programa del Bosque de los Mitos o ser un replicant gestalt arrojado en algún lejano lugar de pruebas en la Tierra, la verdad el juego aún es muy vago al explicar conexiones directas con sucesos de otros juegos. Que referencias existen muchas, pero aún todo es confuso de conectar. El mismo Yoko Taro ha confirmado que este misterio fue dejado a propósito como un incentivo para seguir incursionando en la historia e ir revelando el secreto de cómo este juego conecta con los demás. Colaboraciones confirmadas. Al ser parte del mundo de Nier, las colaboraciones con esta franquicia no tardaron en llegar, y desde ya nos han anunciado que en la versión global, los servidores estarán aperturando con una colaboración con Nier Automata, en donde tendremos la oportunidad de conseguir en el gacha los personajes de A2, 9S y 2B, además de tener una historia oficial protagonizada por estos personajes. En la versión japonesa también hemos visto colaboraciones con Nier Replicant, teniendo la oportunidad de obtener a Nier, Kaine y Emil, y otra contra Kengar 3, teniendo a Lintoner 0 como una de las unidades desbloqueables. Aunque estas dos colaboraciones aún no se han anunciado para la versión global, solo es cuestión de tiempo para verlas disponibles también en nuestra región. Misiones y PvP. Si bien el fuerte de Reincarnation es su historia principal, este también tiene misiones de tiempo limitado que irán variando constantemente y que nos darán oportunidades de conseguir recompensas para mejorar a nuestros personajes. Igualmente tenemos misiones secundarias que expanden en varios de los personajes y donde podremos encontrar las historias de personajes de colaboraciones. Por último, este también incluye un sistema PvP, pero con funciones bastante básicas. En resumen, dejamos a un grupo de personajes seleccionados de nuestra cuenta para que luchen contra otros usuarios. Estas luchas no son en tiempo real, por lo que no podremos estar presentes ni elegir las acciones de nuestro equipo en batalla. Solo podremos ver los resultados de derrota o victoria contra un oponente que haya decidido luchar contra nuestra cuenta. Y bien, estas son 7 cosas que tienes que saber antes de comenzar a jugar Nier Reincarnation. Cuéntame, ¿vas a probar el juego este 28 de julio o lo pasarás por alto? Si es así, cuéntame también cuáles son tus razones para hacerlo. Un agradecimiento especial a los miembros del canal, que gracias a sus aportaciones me permiten seguir echándole ganas al proyecto y traer más y mejor contenido. Si quieres apoyarme, considera convertirte en uno. Dale a like y suscríbete si te ha gustado este video, y si quieres conocer más sobre Nier Reincarnation, los otros juegos de la franquicia Nier, Drakengard, el Yokoverso y otros juegos RPG, considera darle al botoncito de la campana para estar siempre al tanto de más contenido. Sin más que decir, nos vemos en otra.